postulamos a Galactina 1 como el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Galactina 1, para repasar, ¿qué hace? Promueve células dendríticas tolerogénicas, la silencia. Promueve disfunción de células TH1, TH17 y CD8, favorece la regulación de células T, la diferenciación de células T regulatorias, polariza macrófagos hacia un perfil antiinflamatorio y vincula fenómenos de hipoxia y angiogénesis. Esto es bueno en algunos casos, o sea que allí se comporta como Dr. Jekyll, y en otros casos es malo. Entonces, en los casos en que estos efectos biológicos, estos mecanismos son buenos, son malos, por ejemplo, son los casos donde frustra la inmunidad antitumoral, promueve metástasis y favorece la infección parasitaria, y en los casos en los cuales Galactina 1 se comporta como el héroe de la película, suprime la autoinmunidad, inhibe la neurodegeneración inducida por inflamación y controla la inflamación alérgica.